Muy bien, y ya estamos aquí con Angélica, la mujer, la legal, la más linda y acompañándonos, porque mañana un merecidísimo homenaje a nuestro querido Luisito Veloz en un día muy especial, Día del Sí, Periodista. así es. La verdad que, o sea, todo esto no salimos nunca del asombro de toda la gente. Esto es por afecto, es una iniciativa de la Biblioteca Batuone Contanos que está. cómo surge ahí, porque, Claro. bueno, todo el curso de fotografía de Gonzalo Selasco y todos los Gonzalo chicos, Selasco, contanos vos un poco cómo surge, cómo se sí. acercaron a la familia a contarles esto. En principio, o sea, se ve que lo quieren hacer con personas muy conocidas o destacadas o que llegan mucho a la gente o algo así. Los vieron a mis hijos para preguntarles y a mí, y nos pareció algo muy, muy, muy lindo, muy. No sé, nosotros consideramos que Luis lo debe tener merecido Sí, seguramente porque ha claro. sido una persona, o sea, Bastamente. es una persona muy, muy, muy querida, o sea, tenemos miles de demostraciones en todo momento. Entonces estos chicos nos consultan, se empiezan a ver lugares, esta iniciativa que tienen, ya hay alguno, creo. Entonces, nada, nos pareció fantástico. Y ya leímos, le fuimos comentando algo a Luis para que no sea tan Tan de claro. Bueno, golpe mañana. hablemos qué va a haber mañana. ¿Con qué nos Claro, vamos a encontrar en este sí. homenaje más que merecido por lo que representa Luis, por lo que lo queremos todos, pero no los que trabajamos, la No, gente? no, es Porque conocido hasta, te digo, lo conocen en cualquier lado. en todos Yo lados. siempre lo un poco chistes y cosas de que el salir a la calle y saludar permanentemente, pero hoy es algo tremendo, tremendo, la gente lo conoce mucho y lo quiere mucho, eso es lo Sí, más, una gran el persona. afecto es muy grande, yo creo que también pasa por ahí este homenaje que le quieren hacer y eso, Que va a ser un mural. un mural está estampado así en una pared. Y bueno, es así, una foto con todo lo que eso Con una representa, gran lo que es. sonrisa. Sí. El mural ya está ubicado en lo que es en la calle Balbín, entre el Jardín Santa Cecilia y el Hogar de Varones, para ubicarnos. Entre el Jardín Claro. Santa Cecilia y el Hogar de Varones hay un paredón, ahí está Luisito Veloz. Atento además, que es una de las paredes del Hogar de Varones, Luisito cuando vino a la picada Sí, acá nos contó que sí. él, bueno, estuvo pupilo ahí en el Hogar de Varones, Claro, así que tiene una eso es significancia. muy significativo, y la verdad que fue una idea que surgió porque él estuvo 8 o 9 años ahí, se crió prácticamente ahí, Una historia y de vida. sí, la verdad, y que justo ese, después de haber visto otros que ahí nos hayan aceptado el lugar, se habló con las autoridades del lugar y todo, y sí, así Sí. que bueno, Te muy, digo muy. que Luis nos está escuchando por la Hola, Luis. 104.1 y por ahí estamos diciendo algo y dirá, ay, pero no digan eso, estarán de. Bueno, está junto con Camila, con Bruno. También están escuchando Débora y Pablo, que están en el trabajo, pero están escuchando. Así que están todos atentos. Sí. Ojo con lo que decís, Angélica, porque Sí, están sí, todos sí, sí, sí. ahí Sí, prendidos a lo que estamos contando. nuestros cuatro hijos hoy están escuchando y están en todo momento con nosotros, acompañándonos, y los nietos, todos, hasta el más chiquitito de jugar con el abuelo, de llevarle rompecabezas, Qué de hacer lindo. cosas. Todo, Va a estar así Luis, que va a poder están estar todos. mañana él, sí. Sí, Sí. estando el tiempo bueno, porque no puede estar mucho la intemperie y eso, pero el frío lo cortamos, basta que no Está llueva. muy bien. La salud le ha jugado una mala pasada, Luisito, pero ya te vas a recuperar, ¿Pero Luis. cómo? Ya te vas a recuperar, vas a andar por acá, te estamos esperando, te digo. Mañana no sé si en lo personal la vamos a poder estar, pero la verdad que me gustaría mucho porque va a ser.
Como decía recién Ceci, un merecedísimo homenaje. Claro, sí, yo me lo imagino diciendo, sí. ¿Y por qué a mí? Sí. ¿Yo qué hice? Porque ya lo dice. No se da cuenta, yo creo que no se da cuenta de lo que representa para nuestra ciudad. Tal cual. Primero con su historia de vida, que eso de poder torcer el destino, como digo yo, esas sí. personas que tuercen el destino, que son personas de bien, hombres de bien, de familia, y que ha recorrido con su cámara de foto los rincones sí. que inimaginables por toda nuestra ciudad. Entonces, mirá Luis si no te lo mereces. Bueno, Luis, un abrazo grande para Luis ahí que está escuchando. Sí, bueno. Y Angélica, bueno, muchas gracias por haberte molestado. No, por favor. Esto recordemos. Va a ser mañana a las 11 en Balbín al 900. Balbín al 900, entre el Jardín Santa Cecilia y el Hogar de Varones. Así ahí es. Va a estar. Gracias, Angélica. Gracias.